siempre el objetivo de Melgar es ganar. Lastimosamente, los últimos partidos hemos empatado, nos han empatado, hemos empatado nosotros también. Pero estamos trabajando porque queremos y sabemos y somos conscientes que el equipo tiene que mejorar mucho más en su parte futbolística, sobre todo en ataque, ¿no? Si hubiéramos estado atentos, de pronto no hubiera pasado eso, pero esto es fútbol y como tal tenemos que asumir los errores que cometemos con la dejada de sumar puntos y eso tenemos que corregirlo porque este torneo es muy apretado, es muy difícil, es muy complejo y no podemos ceder ni dar tantas ventajas. Nos está faltando mucho fútbol productivo, el fútbol generativo. Sí, tenemos mucha posición, pero sin hacer peligro, sin profundidad. Y eso lo estamos diciendo y queremos mejorarlo de la mejor manera posible. Estamos trabajando para eso. Hemos conseguido una fortaleza en la parte defensiva, pero nos falta mucho en la parte ofensiva, en la propuesta, en la generación. Sí, tenemos la posesión, pero yo cago con una posesión si no hago daño. Eso es lo que es la idea, es lo que nos está quitando el sueño. Trabajar para que esa posición se produzca con profundidad, podemos hacer daño. Y yo pienso que en la medida que trabajemos y consigamos lo que queremos, se va a afianzar todo lo que tenemos en mente y el logro que queremos conseguir. Y este torneo está enunciada la idea. Este torneo, aunque no hay tiempo de trabajar porque esos partidos miércoles, domingo, no da tiempo para trabajar, pero me parece que hay un mensaje claro a los jugadores de lo que queremos, hay un mensaje claro a lo que queremos y lo que queremos proponer. Así es de que hay que ejecutarlo. Ya no hay tiempo de nada, se acabaron los tiempos, ¿no? Tenemos alternativas, tenemos posibilidades para hacer variantes, porque ahorita no las tenemos. Es la verdad, lamentablemente hay que decirlo. Pero entre más materia prima haya, mejor hay posibilidad para el técnico poder elegir y poder decidir, ¿no?